tal, chicos? Sean bienvenidos a un video en el que vamos a hacer un unboxing sobre el libro de uno de mis autores favoritos llamado Stephen King. En este caso hacemos el primer, bueno, el unboxing, mi primer unboxing de un libro en este canal. Tengo unos libros que tengo ahí, pero nunca les he hecho ningún unboxing, ningún review. En lo que quiero hacer es implementar una serie en el que yo haga una reseña sobre los libros que yo vaya leyendo, bueno, en específico sobre mi autor favorito, que es Stephen King. Nunca había visto este tomo. Cuando lo vi, me sorprendí mucho porque este es el pistolero, el torre, la torre oscura 1, creo que dice. Sí, es que yo estoy del otro lado de la pantalla. Ok. Dice la torre oscura 1 y hay 7 tomos de este, es decir, de este va las 6 expansiones distintas o más complejas que este, y como no quisiera empezar desde la séptima, quisiera empezar desde la primera. De la torre oscura, en este caso la del pistolero, ¿no? Entonces acá abajo, acá atrás, de la parte de atrás, nos viene un poco de sobre la descripción del libro. Dice, estas palabras las escribió Stephen King en 1970, es decir que este libro está un poco remasterizado en sí, porque el tomo original es como... Es, el material de las hojas es distinto y también el material de la pasta, entonces es un poco remasterizado el libro. Tenemos acá todo normal y supongo que no sé si le añadieron cosas. A mí no me gustaría que le hubiesen añadido cosas, que nada más hubiese sido el clásico. Pero bueno, vamos a abrirlo. No puedo, no sé por qué nunca puedo abrirlo. He leído muchos libros de Stephen King, la mayoría son digitales. Por ejemplo, el de Carrie. He visto otros también como... No sé, ahora mismo no se me viene a la mente. Un libro que espero poder leer y hacer la reseña próximamente. Lo estarán viendo. No sé qué título le voy a poner. Supongo que ya se me va a ocurrir cuando ustedes estén viendo este video. Y me gustaría compartirles un poco sobre mi experiencia que he tenido con él, sobre este libro. Y invitarlos a que lean Stephen King. También hizo El Resplandor, por si no lo saben, Stephen King. Vamos a ver sus... Las primeras hojas. Oh my god. Dice. ¿Ves qué? Beselec. Bestseller. Stephen King. El pistolero. La torre oscura 1. Dice. Ilustrado por Michael Whelan. Traducción por Jorge Luis Mustieles. ¿Mustieles? ¿Qué dice? Mustieles. Ahí está. A ver, ¿cuántas hojas tiene? Venía al principio y no sé por qué lo estoy viendo aquí. Siempre vienen de estas de ilustración, un poco más, no sé por qué. A ver, tiene solo con contar las páginas de texto, tiene como unas 295 páginas, es que no son muchas. Y nada, chicos, espero les haya gustado este unboxing. Les invito a leer sobre mi autor favorito, que es Stephen King. Realmente este tomo no lo he visto, pero si ustedes quieren empezar, les recomiendo que empiecen con el libro de Carrie. Es uno de mis favoritos y está muy corto. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima.